hermano, ya. Thank you.
Ahora si nos ponemos de acá. Atrás ustedes. Queridos hermanos y hermanas, todos, el
sacramento del matrimonio que vamos a celebrar ante esta comunidad es un acontecimiento gozoso. Jesús, el Señor, y María, su madre, también compartieron con alegría la fiesta en unas bodas de Caná de Galilea. Con su presencia significaban cuánto bendice Dios el amor de un hombre y una mujer que se comprometen a construir un nuevo hogar en fidelidad. El agua convertida en vino, adelantado en la hora del Maestro, es signo del amor de Jesús, el Esposo, profesa la Iglesia, su Esposa, por lo que derramó su sangre. Así también el amor de estos novios santificados en el matrimonio se convierte en signo del amor de Cristo hacia la Iglesia. Acompañemos a Fabiana. Y... Eric, Julián, con nuestra oración ferviente llena de fe. Ahora los papás de la novia, entreguenle la novia al novio. ¿Dónde están los papás? De la novia. Estefanio. ¿Dónde está el papá de la novia? Dígale a la novia al novio. Dígale las palabras. Encomiéndese. Dígale las palabras. Dígale las palabras. Encárguesela. Dígale que la haga feliz, que no la maltrate, que no le pegue. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a acompañar, hermanos, a estos esposos que hoy van a unir sus vidas a través del sacramento del matrimonio. Vamos a pedir por ellos para que siempre se mantengan unidos en el amor que ellos se profesan. Que Dios nuestro Padre los acompañe en su vida como esposos. Vamos a iniciar juntos pidiendo perdón de nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos. Su gloria sobrepasa cielos y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Hermanos, hasta aquí el Evangelio.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. La mujer dice, por eso dice el libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Y Dios dice, sacó de la costilla de Adán a la mujer. Por eso Dios dice, hizo caer al hombre en ese profundo sueño para sacar de una costilla de Adán y formar a la mujer. Carne de su sangre, carne de su carne, sangre de su sangre. Eva es ayuda para Adán. Y así es, la mujer, la esposa, es ayuda para el hombre, para el esposo, como un objeto, porque no, es imagen también y semejanza de Dios, tanto el hombre como la mujer. Y por eso dice Dios, el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Hoy, hermanos, vamos a pedirle al Señor para que estos esposos pues vivan felices, que se mantengan siempre unidos toda la vida, que busquen siempre la felicidad el uno para el otro. Y sobre todo, que los hijos que Dios les dé sean precisamente para que ellos se mantengan unidos. Porque los hijos son la alegría en el matrimonio. Cuando en un matrimonio no hay hijos, pues no es lo mismo cuando hay los hijos. Los esposos se deben de sentir felices, contentos, porque los hijos son precisamente el regalo de Dios, de ese amor que tanto el hombre como la mujer se tienen el uno para el otro. Y de ese amor surgen los hijos. Y por eso dice, tienen también la responsabilidad de cuidar y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Esa es la responsabilidad de los esposos con los hijos, llevarlos también, educarlos en esa fe, en esa ley de Dios y de Cristo. Vamos a continuar con nuestro rito, pidiéndole a Dios por Uriel, por... Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen. Y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden junto y perpetuo. Julián, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Dice, ¿están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Ahora pónganse de frente, pónganse las manos, ahí deja el trono. Agárrense las manos. Tóquense las manos. Para Dios, Eli también. Gracias.
Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que nunca los separe ni el hombre ni la mujer. A ver, Ramírez y las armas del alto. A ver, bendice, Señor, a estos hijos tuyos. Fabiana y Julián, y santifícalos en tu amor. Que estos anillos, estas arras, símbolos de ayuda y de fidelidad mutua, me recuerden el cariño que se tuvo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los dos se comunican. ¿Y qué más vamos a ver? Tómale la mano izquierda. La Fabiana recibe este anillo. Fabiana recibe este anillo. Fabiana recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo. Julián, ustedes como esposos cristianos ya están unidos para siempre en este momento con la Santa Madre Iglesia, va a estrolar solemnemente la bendición de Dios. Sobre ustedes se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida.
fuerte aplauso a los nuevos esposos. Oremos, hermanos, a Dios Padre, y pidámosle que lleve con sus dones a estos nuevos esposos y miren con bondad a toda la familia humana. Después de cada petición vamos a responder. Jesucristo, por su iglesia, oremos. Para que viva siempre en la fidelidad que hoy se han prometido y su amor no decaiga nunca, oremos. Para que su matrimonio se vea enriquecido con una descendencia feliz, que sea alegría para todo el mundo y gozo para su hogar, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor en su gran misericordia bendiga a su iglesia, santifique a sus ministros, sea ayuda de los que sufren y llene el mundo entero con sus dones, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concede con abundancia a los nuevos esposos los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a cantar el canto de Dios. Apaguen sus velas. Esté con ustedes. Y con su espíritu. Pónganse de pie los que están sentados. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, a los que redimiste por el misterio de tu muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el destino inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntaria, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Yo creo, Dios mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar.
cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, por el amor al hombre moriste en la cruz, y al cáliz bajaste por nuestra salud, y al cáliz bajaste por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Si pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Florencio Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial cantando junto en la oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, según el tono que nos dé el coro. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, el amor que tu Hijo nos dejó, el amor al interés nosotros. Decimos todos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino, el poder, la gloria, el Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense un saludo de paz. Al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. La madrina de comunión, póngase ahí en medio de sus ceijales y le pone la mano en el hombro a cada uno. Permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
Amén. Vayamos en paz, hermanos. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Otro aplauso para los nuevos esposos. Pasen para acá para firmar. Recuérdale, Madre amorosa, que eres bondadosa con el pecador arrepentido y condúcela de nuevo a la amistad con tu divino Hijo. A sus padres, ayúdalos a cumplir fielmente sus obligaciones con ella y el compromiso que han contraído delante de Dios, que con su palabra y especialmente con su ejemplo le enseñen a creer y practicar las verdades de la fe, el amor al prójimo y el cumplimiento de la ley de Dios. María, Madre nuestra, pedimos que cuides a esta niña, que la cubras bajo tu manto, la proteja siempre. Te la presentamos, tú que también fuiste niña como ella. Así como tú también fuiste niña, cuídala también a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Thank you.
será una tontería. Y yo que tan decepcionado estaba del amor. Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía. Hoy mi pasado es solamente una buena lección. No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas. Si no tienes la menor idea, te lo explicaré. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto. Contigo queda más que claro que Dios me escuchó.
Yeah.